estimados alumnos, ¿conoce los métodos para separar diferentes tipos de mezclas? Para introducirlos al tema, los invito a que respondan la siguiente pregunta. Paula mezcla en un vaso 100 ml de agua y 100 ml de alcohol. ¿Qué método o técnica crees que debe utilizar para separar nuevamente los líquidos? Alternativa A, filtración. Alternativa B, tamizado. Alternativa C, destilación. Alternativa D, decantación. Tienes 5 segundos para elegir una alternativa. Recuerda cuál fue tu elección para revisarla al final de la cápsula. Cada método de separación es efectivo para cierto tipo de mezclas y no para otras. En este video podrás aprender las características de cada técnica y para qué mezclas son apropiadas. Una de las características de las mezclas es que sus componentes no reaccionan entre sí para formar nuevos compuestos, por lo que se pueden separar en sus componentes originales a través de diferentes métodos. Veamos cuáles son estos métodos. Filtración. Esta técnica permite separar aquellas mezclas que están compuestas por líquidos y sólidos no solubles. Un ejemplo de esto corresponde a una mezcla de agua y arena, que por no ser soluble en agua, se observa al fondo del recipiente, formando dos fases. Estas mezclas con más de una fase observable se conocen como heterogéneas. Para separar mezclas con la técnica de filtración, se puede utilizar un embudo con un papel de filtro en su interior. Un uso cotidiano de esta técnica es para preparar café. Tamizado. Esta técnica se utiliza para separar mezclas de sólidos de diversos tamaños. Por ejemplo, una mezcla de diferentes semillas. Para ello se utilizan redes con agujeros de un tamaño tal que deje pasar solo uno de los componentes y no el otro. Destilación. Esta técnica se utiliza para separar una mezcla de líquidos solubles entre sí, es decir, que forman una mezcla homogénea, a partir de la diferencia en sus puntos de ebullición. Para ello se calienta la mezcla hasta que el componente más volátil pasa a la fase de vapor, mientras que el otro, de mayor punto de ebullición, permanece en la fase líquida. Finalmente, el componente evaporado se recupera por condensación. Decantación. Este método se utiliza para separar los componentes de una mezcla a partir de sus diferencias de densidad, como en el tratamiento de aguas residuales. La fase que es más densa quedará en el fondo del recipiente y la menos densa en la superficie de este. Centrifugación. Separa componentes de una mezcla de diferentes densidades al rotarlas con gran rapidez. Para ello, una centrífuga genera un movimiento giratorio que produce la sedimentación acelerada de las partículas de mayor densidad. Esto se hace, por ejemplo, para separar el plasma de los elementos celulares en una muestra de sangre. Volvemos ahora a la pregunta inicial. ¿Cuál crees que es la técnica más apropiada para separar esta mezcla? Si tu respuesta fue destilación, ¡felicitaciones! Has comprendido muy bien las técnicas de separación de mezclas. Comenta con tu profesor las razones de tu elección. Queridos estudiantes, hemos finalizado la cápsula. Esperamos que la información les sea útil para seguir con el programa.